Noticieros. Rancherita del Aire. Ante los últimos reportes y denuncias por funcionarios y empresarios de la localidad por colación de páginas de internet, la Fiscalía General de Justicia, a través de la Policía Cibernética, inició con una campaña de prevención por este motivo. Así lo dio a conocer el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano. Bueno, este tipo de eventos se está monitoreando constantemente por parte de la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado. Se toma de conocimiento de este tipo de situaciones. Lo más común es que estén clonando cuentas de WhatsApp, cuentas de Facebook, cuentas de Messenger o algunas aplicaciones alternativas como Twitter, Instagram, TikTok. Entonces, a partir de ello, de que se está trabajando con dos vertientes por parte de la Policía Cibernética, una es en vías de reacción, es decir, se está haciendo una investigación por parte de la Policía Cibernética a través de el análisis de este tipo de cuentas, y se están dando una serie de recomendaciones que les voy a compartir estas mismas, para que a su vez nos hagan favor de compartirlas para que se dé cuenta de la ciudadanía, porque de forma preventiva la segunda vertiente es tratar de evitar de que este tipo de situaciones se sigan dando, ¿verdad? Noticieros. Rancherita del Aire.